Pues no por nada le dicen el bronco a este hombre, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco candidato ciudadano al gobierno de Nuevo León. Y como dicen por allá, por allá, te la bañaste, bronco. ¿Cómo estás? Buenos días. No, hombre, ¿cómo estás, Pedro? Buenos días. Se la bañaron los partidos, ¿no? Porque están cosechando lo que sembraron, ¿no? Se la bañaron los partidos. Ahora, mira, tú estás constantemente hablando de que allá los políticos y acá los ciudadanos, pero en el momento en que tú te insertas como un candidato de la ciudadanía, finalmente lo que tratas de hacer es una acción política. Vienes de un mundo político, pasas por el ciudadano, pero acabas siendo un político. Y eso no creo que sea vergonzante, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que los políticos, estos nuevos, que les llamo yo los neopolíticos, pues están hechos de porcelana, es decir, no les sienten, no saben. Han echado a perder la responsabilidad que les dieron los ciudadanos y no han cumplido con la parte más importante de un servidor público, que es resolver los problemas de la comunidad. Entonces hoy están recibiendo el rechazo de la comunidad, y la comunidad quiere hoy que vaya alguien sin partido, porque realmente los políticos que están en los partidos solamente piensan en su partido político, no piensan en la sociedad. Claro. Pues puede haber políticos sin partido trabajando para la gente, ¿no? Claro. De hecho, tú en algún momento cuando fuiste alcalde en Nuevo León, allá en, sí, en el municipio de García, gobernaste a través de un partido político que te puso en el poder, y ahora tienes posibilidades, porque las tienes, porque brincaste una vara muy alta que te pusieron para obtener un número de votos suficientes, sin presupuesto, sin infraestructura, sin presencia en los medios masivos de comunicación, sin absolutamente ninguna posibilidad. Sacaste, pues ahora sí que con voluntarios y con ciudadanos, en el entusiasmo, basado en el entusiasmo, ahora tienes este boleto y vas a estar en la boleta. Así es, Pedro, vamos a estar en la boleta, pero no solamente en la boleta, vamos a hacer todo el esfuerzo para ganar. Creo que tenemos las posibilidades. Y vamos a darles de la torre a los partidos políticos, vamos a trabajar en la calle, vamos a caminar, vamos a gastarnos la suela de los zapatos. Te dije la vez pasada que yo soy como el limón para las almorranas de los políticos, pero ahora ya le puse un nuevo ingrediente que se llama chile habanero, ¿me entiendes? Y entonces va a estar ese tema, ¿no? Entonces estamos trabajando para la gente, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes para hacer tu campaña? Perdón. ¿Cuánto dinero tienes para hacer tu campaña? Mira, nos van a dar 30 mil pesos para... 30 mil pesos para... para toda la campaña de recursos públicos. Espérame. ¿30 mil pesos diarios? No, para toda la campaña. A ver, espérame. Para la campaña política de un ciudadano que quiere ser gobernador del estado más rico del país, te van a dar 30 mil pesos. Así es, se va a ver, son los partidos decidieron, los diputados de los partidos, que le dieran a los candidatos independientes 1,000,000 pesos para todos, repartiendo entre todos. Y acá en Nuevo León hay 30 candidatos independientes. Entonces van a tocar de 30 mil pesos. 33 mil, sí. 333 contra 50 millones del PRI y 60 millones del PAN. A ver, otra vez, bronco. 60 millones del PAN, 50 millones del PRI, millones, y aquí 30 mil pesos para el bronco. Yo me imagino, bronco, que habiendo allá lana, porque la hay, mucha gente va a llegar y se va a acercar y te va a ofrecer dinero para ayudarte a financiarte, ¿no? Claro, mira, nosotros logramos las casi 400 mil firmas con aportaciones de ciudadanos. Los ciudadanos pusieron su dinero, su gasolina, su teléfono, su casa, su esfuerzo, y entonces no nos costó. Nosotros gastamos 1,700,000 pesos en el transcurso de todo el proceso este de la precampaña, en donde 50 gentes aportaron cada uno 20,000 pesos. Y el resto de para llegar al 1,700,000, que fueron 700,000 pesos más, la gente los aportó a través de su cuenta, gastando gasolina, teléfono,
haciendo lo que tenían que hacerlo. En total gastamos 1,700,000 para reunir 400,000 firmas. Ajá. Creo que nosotros vamos a gastar aproximadamente alrededor de 20,000,000 pesos en toda la campaña. Esos 20,000,000 pesos los vamos a recaudar a través de una cuenta pública que ya vamos a ponerla en circulación a partir de lunes, en donde todo aquel que quiera aportar desde 100 hasta 1,000 pesos, nada más hasta 1,000 pesos, vamos a aceptar. Y con eso creo que podríamos lograr los 20,000,000 pesos suficientes para ganarle al PRI y al PAN, que van a gastar cada uno $300,000,000. ¿De dólares? Así es. Eso es lo que le cuesta al PRI conservar el poder. Y eso es lo que le cuesta al PAN intentar conservar el poder. Y a nosotros nos va a costar 20,000,000 pesos. ¿Cómo puedes evitar que haya una cadena de aportaciones de 1,000 pesos para abajo del cártel del Golfo o de los Zetas o de ya sabes de estos? No, porque tenemos nosotros una plataforma de información de todos los voluntarios que nos han ayudado. Tenemos una base de información en la que 27,500 personas participaron en este proceso de las firmas. Entonces, de esas 27,500 personas, calculamos que todos pueden aportar 1,000 pesos cada uno, y entonces hacia ellos va dirigida la campaña de aportación. Tenemos bien identificadas esas personas, son gente honesta, gente que quiere que el Estado tenga un gobierno ciudadano. O sea, vamos a cambiar todo el sistema de gobierno, y eso es lo que los está moviendo emocionalmente. Y si van a aportar 1,000 pesos, y si es necesario, creo que aportarían un poco más. Pero en el camino lo iremos viendo, ¿no? Ahora, eso como no te vamos obliga a pintar, no vamos a pintar bardas ni andar regalando vasitos y camisetas y gorras. Nosotros vamos a ir a la calle, vamos a ir a convencer a la gente a su casa, y creo que eso es lo que nos está dando resultado. La gente ya no quiere una gorra, una camiseta, lo que quiere es un gobierno honesto, un gobierno responsable, que no se gaste el dinero en sonceras. Pues vas a bajar de peso, porque darte vueltas por las calles de las ciudades en Nuevo León, vas a tener que ir a muchas poblaciones, el panorama es muy amplio, el horizonte es muy grande, la cantidad de almas que tienes que alcanzar con tu voz, con tu estímulo, todos se van a querer tomar la selfie contigo, va a ser extenuante, ¿eh? Mira, tenemos 6,000 promotores listos ya, voluntarios listos, que van a salir a la calle a partir del viernes, este viernes. Sí. 6,000 gentes que van a trabajar 3 horas diarias, todos los días, 3 horas diarias, todos los días aportando sus 3 horas a este proyecto. Yo voy a andar recorriendo el estado, que además lo conozco y me conocen en todo el estado. Sí. Tengo la gran ventaja que soy el único candidato que está compitiendo ahorita gobernador, que conozco el estado, que lo conozco comunidad por comunidad, colonia por colonia, y la gente me conoce. Entonces tengo esa ventaja, y la gran ventaja es la red social, ¿no? Que vamos a utilizar la red social. Te había comentado la vez pasada que vamos a hacer una campaña online, totalmente online, en donde nuestra propuesta se la enviaremos a la gente por teléfono, a su correo electrónico, a su cuenta de Facebook o a su cuenta de Twitter. Y entonces eso nos da una ventaja, porque la gente sí nos recibe a nosotros en ese sentido. Entonces vamos a hacer una propuesta segmentada, que no nos cuesta la producción y hacer videos y cosas así. Nos cuesta muy barato, realmente muy barato. Pronto te enviaré un video que estamos terminando, que te voy a dar la primicia en ese tema. Bueno, Jaime, pues en primer lugar, yo pienso que estás metido en un compromiso muy, muy grande con la gente, contigo mismo, fíjate, primero, porque no decaer, echarle toda la carrocería para sacar esto adelante, implicará, tus voluntarios van a trabajar 3 horas diarias, pero tú, mejor te voy a decir que a lo mejor duermes 3 horas diarias, Sí, es lo que voy a hacer, Pedro, pero Nuevo León lo necesita. Mira, voy a empezar mi campaña allá en el lugar donde nací. Mi mamá tiene 86 años. Y le pedí ahí que me hiciera una reunión con todos mis tíos, mis primos, mis parientes de allá de donde yo nací. Que en total, me dice mi mamá, que va a haber alrededor de 700 personas. ¿De dónde mero naciste? Soy de Galeana, de una comunidad rural que se llama Pablillo. Ahí nací, ahí crecí, ahí me pasé toda mi juventud. Ajá. Gran parte de mi vida la pasé por allá. Y entonces mi madre está organizando esta reunión, mis hermanos y mis amigos allá de donde yo estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria.
Entonces ellos se van a convertir en una parte muy importante de este inicio de campaña, porque ninguno de ellos está en la política, ninguno de ellos quiere ser funcionario del gobierno, ninguno de ellos estará. Solamente quieren que alguien de la gente de mi origen pueda llegar al gobierno, y le van a echar muchas ganas, estoy seguro, para lograr esto. También vamos a iniciar, evidentemente, hice un convenio, un acuerdo con los candidatos independientes que se registraron. Entonces, el millón de pesos que nos van a dar, lo vamos a destinar todos en conjunto a, y voy a retar a los partidos políticos a ver si se atreven a hacerlo. Lo vamos a usar tapando baches la semana que entra, si no lo dan. Entonces, todos los candidatos independientes nos vamos a ir a tapar los baches de la ciudad, porque ahorita traemos acá un despapay en toda la zona metropolitana. ¿Hablas de Monterrey? Los alcaldes, ¿hablas de Monterrey? De Monterrey, sí, de la zona metropolitana de Monterrey. Los alcaldes andan más metidos en la política, impulsando a sus candidatos, y tienen las ciudades del área metropolitana, este es un asco. Es un asco, sí. Y entonces yo le vamos a decir a los partidos, al PRI, al PAN, a ver si ellos ponen sus 50 y sus 60 millones de pesos, y nosotros nuestro millón, para que tapemos baches, a ver si se atreven. Dile, no creo, Rodrigo, que lo vayan a hacer. Dile a Rodrigo Medina que le diga a su papá, yo creo que su papá solito puede, pero en fin, ya eso ya será una cuestión de su conciencia. Esos tienen el dinero allá en San Antonio. Hijos de su madre. Bueno, Bronco, te deseo la mejor de las suertes. Gracias, Pedro. Arrieros somos y en el, y en camino, el camino andamos. Sí, señor, y así vas a ver que vamos a lograrlo, vas a ver, yo lo estoy haciendo porque me juré a mí mismo que de nada sirve vivir en una ciudad si no intentas hacer lo que crees que debes de hacer. Ya lo creo, y yo creo que eso va para cualquier ser humano, ¿no, Jaime? Así es, Pedro, así es. Jaime Rodríguez Calderón, ¿cómo se llama tu mamá? Basilisa Calderón. Ah, pues dale un abrazo con mucho cariño. Y gracias, Pedro. Y espero que te reciba con un machacado, ¿no?, con huevo. Y va a ser un asadito de puerco, que lo sabe hacer muy bien. Un abrazo, Bronco. Gracias. Gracias. Jaime Rodríguez Calderón tiene 30,000 pesotes para su campaña. 30,000 pesos. Es impresionante cómo los partidos políticos le pusieron a los candidatos ciudadanos todo tipo de trabas para que no llegaran a nada. ¿Y sabe qué? Que muchos de ellos, de los que están ahí proponiéndose, van a llegar a algo en Nuevo León. Son 30, ¿eh? 30. Ahí está Lorena Canavati, que va a ser, ya de hecho es candidata ciudadana aspirando a la presidencia municipal de San Pedro Garza García, y hay muchos otros que, aquí incluso ya platicamos con ella, hay muchos otros que están comprometidos con esa idea, que es una aspiración que tenemos todos para llegarle a dar una lección a los partidos políticos y hacerle entender a los partidos políticos que la sociedad mexicana no sabe lo que tiene que hacer para que cambie México, pero sabe muy bien lo que no tiene que hacer. Y lo que no tiene que hacer es permanecer callada. Y por eso te digo a ti, di no a los plurinominales. Di no a los plurinominales. Di no a toda forma de estructura que impida que en este país haya un desarrollo en la democracia mexicana. Vamos a un corte, ¿verdad tú? ¿Qué tenemos? ¿No tenemos así nada así de algunos mensajes nuevitos? Sí, échamelos. ¿Ya me los mandaste? Sobre la invitación a Peña. A ver, sobre la invitación a Peña, sobre la entrevista de Peña o... Ah, la invitación que le hago a Peña. A ver, dice, invité a... Ahora que venga Peña Nieto, lo invité a que platique conmigo para que hablemos de lo mismo que habla con los entrevistadores ingleses y cosas de eso. Esteban Rivas, este tipo que gobierna México nunca te dará una entrevista, sabe que no tiene argumentos para preguntas puntuales. Se quedará congelado, no podría ser entrevistado, tiene los cables mal conectados, dice Momich DG. Arnulfo Ramírez, sería genial, pero él no lo hará, sabe que no cuenta con los suficientes. Rosy Torres, Peña Nieto no tiene las agallas de enfrentarse a verdaderos periodistas.
Arquitecto Rosario M. dice, si lo llegara a hacer, como bien dice, empezaríamos a creer que realmente quiere hacer algo por el país, pero, y aquí se queda. Adrián Cadena, en México, dice, en México está muy ocupado con periodistas y foros a modo, además de sus selfies. O sea, está muy ocupado Peña Nieto. José Juan Lascano, Peña Nieto no tiene los argumentos ni la cultura para discutir de forma seria y menos para reconocer sus errores. Qué importante es reconocerlos, ¿eh? José Juárez, lamentablemente nuestro presidente solo charla con medios extranjeros. ¿Será que ellos sí le aplauden? No, hombre, ¿qué le van a aplaudir? De ninguna manera le aplauden. Vamos a hacer un corte. Regreso. El presidente Barack Obama advierte a los cuerpos policíacos de su país que es tiempo de cambiar sus procedimientos ante las muertes de afroamericanos desarmados que se han producido en Missouri y Nueva York. No dijo nada de los inmigrantes mexicanos asesinados por uniformados.